gracias por su fiel sintonía en todo el territorio nacional. Les saludamos con muchísimo gusto a Aminta Ramírez y Maribel Montenegro. Aminta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Maribel. Gracias a ustedes por preferir informarse con nosotros en cada edición de Acción 10 y a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar de inmediato. Tras un largo juicio, encuentran culpable a la abogada María Oviedo, procesada por obstrucción de funciones y amenazas de un caso considerado sin precedentes e inaudito por abogados penalistas. Jocelyn Rojas precisamente estuvo en los juzgados de Managua para darnos el reporte. La tenemos. Muy buenas noches a Aminta Ramírez y muy buenas noches a nuestros televidentes. Y ya lo decías, Aminta, después de más de 10 horas consecutivas de juicio, la abogada y defensora de derechos humanos de CPDH, María Oviedo, fue declarada culpable la noche de este jueves por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del teniente de la delegación de la policía en Masaya, Oscar López. Recordemos que los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando Oviedo había ido a la delegación de Masaya a acompañar al excarcelado político Cristian Fajardo para interponer una denuncia por la pérdida de un arma. Fue entonces que ella pues estuvo también detenida por más de 50 horas en las celdas de Masaya y El Chipote. Es el preciso momento cuando ya venía pues saliendo de un juicio que dilató, duró pues prácticamente desde las 8 de la mañana. Estaban en una sala de los juzgados y fue hasta ahorita, hace unos 10, 15 minutos, que logró salir la doctora Oviedo manifestando que la declararon pues culpable. Es el momento cuando la están recibiendo sus colegas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Cabe destacar que ellos permanecieron durante todo el día ahí en las afueras, pero vamos a escuchar las declaraciones de la doctora Oviedo. Muy cansado para todas las partes, ¿verdad? No hemos ni comido, no hubieron ni recesos, porque la idea era pues terminar el juicio hoy mismo, ¿verdad? Pues la judicial pues me declaró culpable por el delito de obstrucción de funciones. Considero yo pues que es un fallo injusto, pero bueno, vamos a hacer uso de las herramientas legales que están en disposición de las partes, pues, y a ver qué resulta. Pues el 2 de septiembre tengo la lectura de sentencia. Entonces la juez en esa sentencia se va a pronunciar sobre la pena que me va a imponer y si va a revocar o no las medidas que tengo. Por el momento me dejó seguir gozando de las medidas cautelares alternas de las que gozo. Pues por eso el día de hoy salí a platicar y estoy platicando aquí con ustedes. Entonces eso fue lo bueno. Aunque presentó pruebas y argumentos fehacientes, ¿qué pasó, doctora? Sí, es que la prueba mayormente, pues la prueba de la defensa fue el video que ustedes mismos ya han visto, ¿verdad? El video viralizado y otras pruebas documentales, pues porque en realidad todos los hechos se dieron propiamente en el interior de la delegación policial de Masaya, entonces es imposible, ¿verdad? Aquí vamos a tener un testigo que poder ofrecer nosotros como prueba. Por eso únicamente pues pudimos ofrecer el video, pues que en realidad pues ahí aparece y se observa pues qué es lo que pasó el día de lo hecho. ¿Y si tiene policía que la tocó en que era usted culpable? ¿La estuvo acusando siempre todo el tiempo y la fiscalía? Sí, claro, ellos llegaron a sostener pues que yo soy responsable por el delito, ¿verdad? Todos ellos. ¿Cuál es el mensaje de la Nación que estaba pendiente de su caso, abogada? No, yo únicamente pues les agradezco a todos y cada uno de ustedes que han estado pendientes, que han estado aquí, que han pasado hambre, que han aguantado sol, a todos los que en sus oraciones han puesto un granito de arena y un apoyo para mí, les agradezco a todos ustedes. Y no tengo más pues que decir de que ustedes saben qué es lo que está sucediendo y estamos en las manos de Dios. Eso es lo único. Bueno, durante el juicio, la fiscalía solicitó la pena máxima, que son 4 años por este delito. Sin embargo, su abogada defensora, la doctora Leila Prado, pidió 1 año. Vamos a escuchar las declaraciones. Acusada, abogada. Bueno, en este caso, el artículo 460 del Código Penal dice que la pena va de 1 a 4 años. El Ministerio Público
pidió la pena máxima para mi representada, nuestra colega María Oviedo, de 4 años, sin fundamento alguno. En este caso, la defensa, pedimos la pena mínima de 1 año, en virtud de que ella no tiene antecedentes, jamás ha cometido delitos, es una defensora de derechos humanos, que esto ha sido criminalizado por parte del Estado, su labor, y es esto lo que la tiene a ella en este proceso que fue maratónico. Nadie se levantó desde las 8 de la mañana, estamos sentados ahí, hasta que se evacuó el último medio de prueba. Doctora, ¿hubo algún momento que intentaron meter prueba que no fue ofrecida en el intercambio, doctora? No, no hubo eso, no hubo eso, de prueba sobrevenida. Sí. ¿Por qué tanto, doctora? ¿Cuántos testigos estaban? Yo creo que eran alrededor de 7 u 8 testigos con el experto técnico. Bueno, entonces prácticamente la pende su libertad. El pueblo de Nicaragua se está preguntando, ¿esta abogada va a la cárcel literalmente o en los hechos? La juez fue bien específica en señalar que el 2 de septiembre a las 8:20 de la mañana va a ser la lectura de sentencia y ahí se va a estar pronunciando en relación a las medidas. Por el momento mantuvo las que ella tenía. También se señaló, se solicitó por parte de la defensa una suspensión del beneficio de ejecución de pena porque el delito lo amerita. Hicimos alegaciones en relación a las atenuantes que tiene María, que es una mujer que jamás ha delinquido, es una rea primaria. Este delito amerita porque es un delito menor a 5 años de prisión la pena. Demostramos con constancia judicial que ella no tiene antecedentes y todo eso se le hizo la solicitud a la juez que le otorgara el beneficio de suspensión de pena conforme al artículo 87 y 88 del Código Penal. En este sentido, los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que ya les había reiterado que ellos permanecieron en las afueras de los juzgados en demanda de justicia, ven este acto, o más bien lo catalogan como un acto inhumano. Derechos humanos. Creemos que es importante y la ciudadanía ha podido observar el video que fue transmitido a través de las redes sociales, donde se ve claramente la actuación policial, el abuso de autoridad y la violencia con que fue tratada la defensora de derechos humanos. Y como ya decía la doctora Prado, pues existían todas las atenuantes para establecer la no culpabilidad de la doctora Oviedo. Sin embargo, pues ya sabemos que hay una decisión política del Estado de Nicaragua y del gobierno de Nicaragua de condenar a la doctora Oviedo. Y vamos a ver pues qué sucede el día lunes cuando se va a leer la sentencia. Esperemos que al menos se le mantengan las medidas alternas a la prisión. Y bueno, en caso de no suceder, pues nosotros ya el equipo de CPDH está analizando los pasos legales siguientes. Declaraciones de Denis Darce. Reiteramos, la sentencia en contra de la defensora de derechos humanos será leída el próximo 2 de septiembre. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias, Jocelyn Rojas, por todo tu reporte. Alianza Cívica presenta foro Construyendo Consenso Nacional sobre Reformas Electorales. Entre las propuestas hechas se encuentra la no reelección y la prohibición de la candidatura de la actual vicepresidenta de Nicaragua. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. El planteamiento de la Alianza sobre las reformas electorales recoge la necesidad de una completa transformación del sistema electoral hacia uno creíble y sólido. Para ello, dice la propuesta de la Alianza, se deben reformar la ley electoral, la Constitución, se debe crear una ley de partidos políticos, un código de procedimientos electorales, una ley orgánica del poder electoral y la formación de un instituto de cedulación. Sin embargo, para alcanzar todos estos objetivos se requiere de un cambio de gobierno por uno democrático. La presentación de este jueves plantea que las reformas urgentes son 13, que van desde la escogencia de nuevas autoridades electorales en el Consejo Supremo Electoral que generen confianza hasta la depuración del padrón electoral. 9, la transmisión de resultados auditables, verificables y observados. Transmisión que tenga esta característica para que no se varíen durante se está transmitiendo los resultados, que no se modifiquen, sino para que se pueda asegurar que lo que se está comunicando es realmente lo que aconteció en la Junta Receptora de Voto. Y un sistema
de publicación de resultados en tiempo real, que existe en la gran mayoría de los países, por, podríamos decir, en casi todos. Las actas se suben inmediatamente a la página web donde los ciudadanos la pueden chequear de inmediato. Pueden corroborar qué pasó allí, si está su voto, llevar un registro, y que también no solo llega a los centros de escrutinio del Poder Electoral, sino que llegue también en línea, directamente, a los partidos y alianzas participantes y a los observadores nacionales e internacionales acreditados. Las reformas constitucionales propuestas por la Alianza Cívica son 5, entre estas el adelanto de elecciones, establecer la mayoría calificada del 50% más 1 para ser electo a la presidencia, y si no se alcanza se debe de ir a una segunda vuelta. La no reelección presidencial. En una verdadera república no pueden subsistir procedimientos monárquicos de la permanencia indefinida en el poder. Cuarto, la prohibición a la sucesión continua para el cónyuge de la presidencia. Se discute si está o no está, pues aclaremos lo que no está y que no puede ni debe. Los miembros de la Alianza Cívica justificaron la propuesta de reformas electorales en estos momentos porque consideran que es la única salida democrática y cívica para lograr justicia y libertad. Además, llaman al resto de sectores opositores a unirse y fortalecer dicha propuesta. Y aunque parezca fuera de lugar hablar de elecciones en medio de una crisis política y humanitaria, con cientos de presos políticos, exiliados, cientos de víctimas, estamos conscientes de que no debemos perder de vista que con Ortega en el poder nunca dejará de haber asedio, persecución, exilio y cárcel. Por eso es que hoy es tan urgente tanto exigir la liberación de nuestros presos políticos y el respeto a nuestros derechos como la solución definitiva. Realizar elecciones libres y anticipadas para sacar a Ortega del poder. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Roberto Curny, director del Grupo Cívico Ética y Transparencia, considera que reformas electorales acordadas con la OEA podrían dar garantías suficientes para sostener elecciones libres y transparentes. Veamos. La idea de realizar reformas electorales solo con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos no es una idea del todo descabellada, considera Roberto Curny, presidente de Ética y Transparencia. Punto. Hacer reglas del juego para elecciones limpias, y entonces la OEA desde el principio en los convenios con el gobierno puso que iba a hacer todo en consulta con las agrupaciones pertinentes. Entonces, en ese sentido, puede ser una especie de convertirlo en abogado por parte del gobierno, de forma tal vez no muy acertada, convertir a la OEA en su contraparte, en el abogado de los que quieren elecciones libres, y en ese sentido pues tenés a alguien que sabe negociar esa parte muy bien y que por el método de la consulta va a darle peso a los que no estén sentados en esa conversación bilateral. Pero habrá que ver cómo lo toma este sector. Pero como estrategia no es mala. Te saca de una negociación y eso de forma directa, y te permite trabajar bonito tras bastidores, y eso casi siempre es buena noticia. Para el especialista, la vasta experiencia de la Organización de Estados Americanos en temas electorales sería garantía suficiente para darle a los nicaragüenses elecciones libres y observadas. Según Curny, también a los opositores le convendría una reforma de esta manera. Una de las cosas que tiene como problema la Alianza y otros partidos es la multiplicidad de su gente.
Entonces, si vos mandás a una negociación bilateral con Ortega, Ortega se sienta solito hablando por su gente sin dar explicaciones, mientras que el otro lado de la mesa tiene 15 tipos atrás diciéndole, hacele para acá, hacele para allá, arriba, abajo, y entonces terminás haciendo una locura como darle una decisión a cada uno de ellos. Y entre esos 15 que tenés atrás, hay los que saben mucho, los que saben poco, los que no saben nada, incluyendo los que trabajan para el otro equipo. Entonces, en realidad, tampoco te conviene necesariamente ser vos el que se sienta. Por eso es que la gente contrata abogados. En este caso, creo que la OEA, como abogado de las elecciones libres, con mucha supervisión y presión ciudadana, puede ser un modelo muy efectivo de lograr las reformas necesarias. Luis Ángel Rosadía, quien fungiera como testigo de las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, dijo en la sesión ordinaria de la OEA que el gobierno continúa interesado en discutir reformas electorales con la organización internacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Unidad Nacional Azul y Blanco dice confiar en la gestión que realizará las comisiones especiales conformadas en la OEA, a quienes solicitan brindar un informe lo antes posible. Michelle Polanco Alvarado nos continúa informando. La UNAB reiteró la esperanza que tiene sobre la Comisión Especial de la OEA para que ésta recomiende se retomen las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica como la única salida cívica y democrática a la crisis nicaragüense. Aquí hay un tema de violación de derechos humanos. Estamos pidiendo cosas básicas como nuestro derecho a movilización, a expresión. Estamos pidiendo libertad para los presos políticos y la justicia. Yo creo que a esa sesión de la OEA le faltó escuchar a los nicaragüenses los temas básicos que es lo que nosotros estamos pidiendo, que es la restitución de nuestros derechos humanos. Cada una de las cosas que han sucedido, tanto en el ámbito internacional como en el local, alrededor de la negociación, la libertad de los presos políticos, la firma de acuerdos sobre el respeto a los derechos constitucionales, ¿verdad? No ha sido porque Ortega ha querido. Todas estas cosas han sido porque se ha sentido arrinconado por la fuerza de la resistencia popular que vimos el año pasado, ¿verdad? Lo ha llevado a tener que ceder en estas cosas. Entonces, él siempre va a pretender, y lo hemos observado en todos los momentos, en todas las acciones de la dictadura, van a pretender hacer las cosas a su modo, de una manera unilateral. Los miembros de la UNAP consideran positiva la propuesta de reformas electorales hecha la mañana de este jueves por la Alianza Cívica. Sin embargo, piden que no se olviden otros temas pendientes. También instamos a que se abran los debates del tema de justicia, del tema de liberación de presos y el tema del regreso de nuestras libertades públicas. Yo creo que debemos insistir y no son menos importantes las reformas, pero es lógico el llamado de la población a decirnos cómo vamos a ir a elecciones en un estado de sitio. Yo creo realmente que la importancia de este momento y la trascendencia de encontrar una única propuesta nos va a llevar a un encuentro donde vamos a acordar cuál va a ser esa propuesta. Por su parte, el líder campesino Medardo Mairena coincide en que las reformas electorales no deben ser el único tema a debatirse. Para nosotros es muy importante las reformas electorales también, pero no menos importante que la libertad de nuestros hermanos que están secuestrados todavía, no menos importante que la justicia que debe de haber, ¿verdad? Y por eso nosotros seguimos exigiendo de una vez por todas al régimen que debe parar la matanza, ¿verdad?, de los nicaragüenses y luchar para que Nicaragua vuelva a ser república. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Quédese con nosotros al regresar de esta pausa comercial. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Ahora les vamos a dejar la entrevista íntegra que realizará nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, en su revista Acción 10 en la mañana. Veamos los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos vía Skype al embajador de Estados Unidos ante la OEA, don Carlos Trujillo. Buenos días, don Carlos. Gracias por atender nuestra llamada. Sé que tenemos poco tiempo y quiero ser directa. El día de ayer usted habló acerca de que Nicaragua o el gobierno de Nicaragua requiere medidas más drásticas o serias para que se siente a negociar. ¿Cuáles serían estas medidas? Bueno, los Estados Unidos se han involucrado ahora en el grupo de contacto que hemos creado en la OEA. Va a ser un grupo de 5 países, el cual nosotros vamos a ser miembro y yo personalmente voy a representar a los Estados Unidos. Tenemos el compromiso de que en Nicaragua se celebre la democracia. Y lo que hemos visto en el último año y medio es que ha habido diálogo, han habido negociaciones, pero ninguna de esas negociaciones ni diálogo han tenido ningún éxito.
y la mayoría del problema ha sido la falta de seriedad en cual el gobierno ha llevado en esas negociaciones. Yo creo que el gobierno americano, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones y el secretario de Estado, Michael Pompeo, estamos dispuestos a hacer todo lo posible bajo nuestro poder para que en Nicaragua se celebre la democracia. ¿Esto incluye sanciones por parte de los Estados Unidos? Lo hemos hecho en el pasado, imagino que si las cosas no cambian vamos a ir así en el futuro. ¿La comisión a la cual usted está formando parte en la OEA va a aceptar reformas electorales únicamente negociadas o tratadas entre el gobierno y la OEA, no así con la oposición o la Alianza Cívica? No, la sociedad civil en total tiene que participar en esas negociaciones y más que nada tienen que existir también las condiciones. Nosotros no nos vamos a sentar a negociar unos cambios democráticos cuando hoy en día hay presos políticos, las personas todavía siguen siendo oprimidas en Nicaragua. Ahora, ¿usted coincide con el señor, el secretario Almagro, cuando este afirmó el día de ayer en que Nicaragua se han dado avances positivos en relación al diálogo de las negociaciones que se han realizado este último meses? La posición de los Estados Unidos es que se ha demorado demasiado tiempo. Hemos visto ya que han pasado casi un año y medio, desde abril del 2018. No hemos avanzado absolutamente nada. Hemos visto la trampa del diálogo, hemos visto los compromisos que vamos a regresar a la democracia, vamos a implementar reformas, y lo que hemos visto también que no se ha cumplido con ninguna de esas reformas y no se ha cumplido con ninguno de los compromisos que han hablado sobre regresar a un sistema democrático. Usted también el día de ayer habló de que se debe rendir cuentas. ¿Quiénes son los que deben de rendir cuentas en Nicaragua de lo sucedido? Bueno, todos los que son responsables. Cualquier persona que es responsable por las personas que han fallecido, las 500 personas que han fallecido, las personas que han sido torturadas, las personas que han sido capturadas y que han sido arrestadas de una manera arbitraria, todas esas personas tienen que ser responsables. Y ya va a llegar el momento, hoy o mañana, en los próximos meses, que esas personas sí van a ser juzgadas por sus crímenes. El día de ayer el embajador Luis Alvarado de Nicaragua dijo que no reconocían al grupo de apoyo para Nicaragua, entendiéndose también que no reconocerían la conformación de esta comisión. ¿La comisión va a esperar estos 75 días que tiene para rendir su informe o podría verse un informe en menos tiempo? Bueno, la comisión está basado en el mandato que tenemos de los cancilleres de Latinoamérica y del Caribe. La comisión tiene hasta 75 días para rendir su informe. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para trabajar con el gobierno de Nicaragua para recibir la información que es necesaria para nosotros hacer un informe contundente sobre la situación en Nicaragua, pero no nos vamos a aplazar más de los 75 días necesarios. Y esos 75 días ya comenzaron a incurrirse. ¿Qué va a suceder si el gobierno no acepta, si dice que definitivamente la comisión no vendrá a nuestro país? ¿Cuál va a ser la posición que ustedes estarían tomando? Ustedes como país, como Estados Unidos, pero también dentro de la organización. Pero no quiero prejuzgar lo que va a decir el gobierno. Yo creo que somos uno de los 5 miembros del grupo y no quiero comprometer al grupo a una acción. Pero yo creo que es bien importante y bien necesario que el gobierno de Nicaragua, basado en el mandato que tenemos de la Asamblea de la OEA, basado en el mandato que tenemos de más de 20 cancilleres en todas las Américas, que acepten al grupo y que trabajen en buena fe con el grupo. Usted refirió el día de ayer que Estados Unidos había tenido, o toda la organización había tenido demasiada paciencia con el gobierno de Nicaragua. La paciencia se está agotando. Esta es la última oportunidad que tiene el gobierno de una salida pacífica y negociada. Nosotros hemos visto que en el último año y medio no ha avanzado absolutamente nada. Yo creo que acá en Washington, el gobierno americano, el gobierno de Estados Unidos, el presidente y el secretario, hemos hecho todo lo posible para que el problema se pueda resolver a bases del diálogo y a bases del diálogo con la sociedad civil y todos los actores. El gobierno no lo ha tomado en serio. Yo creo que tenemos que ser mucho más agresivos en yendo hacia adelante y espero que sobre los próximos 75 días tengamos éxito con la comisión. ¿Confía en Estados Unidos o Estados Unidos confía en el rol que ha jugado la Organización de Estados Americanos para hallarle una solución diplomática a la crisis nicaragüense?
No, yo creo que la OEA ha hecho lo posible. Obviamente no es una organización que es totalmente perfecta. Nosotros hubiéramos hecho ciertas cosas diferentes, pero han hecho un buen esfuerzo y lo han hecho en buena fe. Entonces nosotros respaldamos los esfuerzos que se han hecho por la OEA. Yo creo que todos los actores en la sociedad, comenzando con el gobierno, tienen la responsabilidad de actuar de una manera responsable y de cumplir con los compromisos que han llegado. ¿Confían ustedes en la gestión que está realizando el secretario Luis Almagro? Sí, nosotros hemos respaldado a Luis Almagro, pero Luis Almagro y la OEA es parte de la solución, no es la única solución hacia el problema. Yo creo que muchos de los actores, no solo la OEA, en la región, en Latinoamérica, en el mundo, tienen que darle más seguimiento a lo que está ocurriendo en Nicaragua y que tienen que darle mucho más apoyo. Perfecto. Muchísimas gracias, señor embajador Carlos Trujillo, ante la OEA, por brindarnos estas palabras. Sabemos que la agenda del señor embajador es bastante apretada y es por ello que nos ha brindado estos pocos minutos. No sé si desea algún mensaje para el pueblo nicaragüense, que continúa la expectativa alrededor de lo que va a suceder con la conformación de esta comisión. Yo creo que lo importante para el pueblo nicaragüense es que no pierdan la esperanza. Vamos a seguir apoyando a Nicaragua y yo creo que al fin van a poder celebrar la democracia y van a poder tener elecciones libres. Perfecto, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y esperamos poder llegar a una solución pacífica y negociada, como es el deseo de todos. Bien, esta entrevista tal cual la acaba de ver ya está disponible para todos ustedes a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Continuamos después de 9 meses en el exilio. Regresan a Nicaragua el comentarista político Jaime Arellano y el periodista dueño de radio Darío, Aníbal Toruño. Ambos manifestaron que regresan para sostener un encuentro con las organizaciones de oposición en representación de los comunicadores que viven en el exilio. Valesca Rivera nos informa. Regresan después de 9 meses en el exilio el comentarista político Jaime Arellano y el periodista Aníbal Toruño de Radio Darío. El objetivo es evaluar la situación de Nicaragua para el retorno de los exiliados y sumarse a la unidad. Nuestra intención nunca fue quedarnos afuera. Por lo menos ni Aníbal ni yo nunca pedimos asilo político ni nada por el estilo. Y después de 9 meses creemos que este es el momento oportuno. Hablamos con las autoridades de la Alianza Cívica, hablamos con José Adán, hablamos con Juan Sebastián, con Maguili, y nos dijeron, vengan ustedes, vean exactamente lo que está pasando. Para construir una nación, y los espacios se ganan, y por supuesto vamos a estar desde adentro luchando de nuevo para construir un país en libertad. El retorno fue acompañado por miembros de la Alianza Cívica. Arellano destacó que no se registraron altercados en su ingreso al país. Todo lo que se pueda, ahí voy a estar. La vez pasada le dije que quería unir esfuerzos con la Alianza, sumarme a la Alianza en lo que pueda ayudarle para trabajar en la unidad. Creo que es muy importante la unidad de todos los sectores. Y eso es lo que eso voy a hacer. O sea, vengo a trabajar por Nicaragua para sacar este país adelante. Y para antes de que comiencen las malas lenguas y la tapudencia y todo lo demás, no tengo ninguna aspiración a cargo de elección popular, para que quede grabado, ¿verdad? A ningún cargo de elección popular. Ambos exiliados se reunirán con todos los sectores para exponer la crisis que viven los nicaragüenses en el exterior. Con cámara de Erasmo Hernández para Acción 10, Valesca Rivera. Miembros de diferentes organizaciones opositoras participaron de un piquete express la tarde de este jueves para exigir la liberación de todos los presos políticos. Detalles con Michelle Polanco Alvarado. Los exreos políticos y familiares de aquellos que aún se encuentran en las cárceles de Nicaragua y los miembros de la UNAB y de la Alianza Cívica participaron de un piquete express la tarde de este jueves. Este es un derecho ciudadano, no estamos exigiendo aquí absolutamente nada más que nuestro derecho y pues por lo mismo, nosotros estamos en la necesidad de seguir en las calles y seguir haciendo lo que venimos haciendo desde el inicio, que no es nada más que protestar pacíficamente y cívicamente por lo que tenemos derecho como ciudadanos nicaragüenses. Deje de fluir, ya estamos hartos de estar bajo represión. Queremos una Nicaragua libre y queremos una libertad de movilización en todas las calles de Nicaragua. ¡Y si no se van! ¡No se van! ¡Libertad para la...
Oficiales de la Policía Nacional impidieron que la manifestación saliera a la pista Juan Pablo II en el sector de Enel Central, reduciendo la movilización al parqueo del hotel donde a tempranas horas se había dado el foro sobre reformas electorales. Nosotros creemos que aquí se está librando una lucha cívica y pacífica y que toda movilización, toda forma de expresión de movilización es válida y necesaria para que los derechos se respeten de los ciudadanos que están siendo conculcados, que no tienen su garantía ciudadana, ¿verdad? Entonces, realmente esta es una expresión y apoyamos todas estas expresiones mientras sean cívicas y pacíficas. Creemos que están en todos sus derechos los nicaragüenses de hacer esta manifestación. A pesar del asedio de la Policía Nacional, en esta ocasión no hubo ni detenidos ni agresiones físicas en contra de los manifestantes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por estar en nuestra sintonía. No habrá aumento de salario mínimo para este año, acuerdan empresarios del sector MIPYME, sindicalistas y el gobierno. Al igual que la empresa privada, consideran se debe garantizar la estabilidad laboral. Es lo que nos cuenta Marjorie Harkin. Con el fin de garantizar el empleo para quienes aún lo conservan y mantener estabilidad laboral, la mesa tripartita negociadora del salario mínimo acordó que este se mantendrá congelado hasta el 2020. Los empresarios del sector de las MIPYMES, sindicalistas y el gobierno central tomaron esta opción mientras se llega a un acuerdo que beneficia a los nicaragüenses en referencia a la crisis sociopolítica que aún enfrenta el país y que dejó en el desempleo a centenares de cabezas de familia. Se estipuló que el próximo encuentro para negociar el salario mínimo sea la segunda semana del mes de enero del año 2020, manteniendo el salario mínimo que fue establecido en el año 2018 sin ningún cambio para el sector agropecuario, pesca, minas y canteras, industria manufactureras, industria sujeta al régimen especial, micro, pequeñas industrias artesanales, entre otras. Para Acción 10, Marjorie Harkin. Exigen atención médica para el exreo político Francisco Hernández, herido de bala durante un allanamiento el pasado lunes en su casa del barrio San Judas. Su abogada defensora denuncia que pese a sus heridas, así permanece detenido en la celda del Distrito 3 de Policía. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Ante el juez que lleva la causa contra el encarcelado político Francisco Hernández, quien tras una denuncia por maltrato intrafamiliar resultó herido de perdigones de escopeta a manos de un policía cuando se refugiaba donde su progenitora, la abogada defensora solicitará de manera legal sea asistido por un especialista porque se encuentra en condiciones inhumanas y herido en el Distrito 3 de la Policía Nacional. Está herido, no puede estar bajo régimen carcelario, él necesita tener el derecho a la salud que un médico lo esté asistiendo. Es más, una segunda valoración, acordate que los hospitales públicos los atienden como ellos quieren. Nosotros necesitamos un médico de calidad para él, necesitamos un forense también para que nos determine si él puede estar o no en régimen carcelario. O, evidentemente, como la mamá me contó, no es para que él esté bajo régimen carcelario. Lo que pasó con ellos no puede quedar impune. ¿Qué parte de la estación policial se encuentra él? Él está en la estación 3, está con los demás reos. ¿En la propia celda? En las propias celdas, sí. Las condiciones son insalubres. Además de eso, él está durmiendo boca abajo, por las que las heridas las tiene en la parte de atrás. El abuso y exceso de fuerza de la Policía Nacional es más que evidente. Quedemos claro. Se decía tres impactos de bala, pero hablemos claro, ¿son perdigones de escopeta o son impactos que salieron, que entraron por la columna y salió, me decís, por uno de los glúteos? Mira, eran tres impactos. ¿Pero de qué tipo de arma? El tipo de arma no sé porque no soy forense, evidentemente eso lo va a estimar un médico. Había casquillo como de escopeta. Exacto, el que tiene más profundidad es el que le entró por acá. Yo en lo personal no lo he visto, su madre lo vio. Y dice pues de que las heridas las tiene abiertas, una en la herida de la parte de abajo y en la parte de arriba. Pero sí la madre vio cuando se le impactó tres. Decirte el tipo de arma sería irresponsable porque yo no estuve en el lugar. Sí, los casquillos eran de escopeta, lo que ellos pudieron recoger. Vamos a ver qué es lo que dice el médico forense. El hecho sucedió en el barrio San Judas el lunes en horas de la noche.
cuando la compañera de vida del encarcelado político llamó a la Policía Nacional por supuesta agresión. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En un sondeo realizado en el mercado oriental, Jocelyn Rojas nos informa qué productos perecederos y de la canasta básica incrementaron o mantienen estable su precio. Realizamos un recorrido por el mercado oriental, donde los comerciantes reportan que los precios de los perecederos como la papa y la cebolla han bajado su costo. Sin embargo, en el caso del tomate, que se estaba vendiendo muy barato, ya va aumentando su precio. La papa estuvo a 20, a 25, ya se bajó a 10 córdobas por libra, pues, para vender uno. Y si es la cebolla, estaba a 30, después estuvo a 25, ahora está a 20 la libra. Pues para más barata, ya se bajó. El tomate sí estaba barato y ahora ya va subiendo más, se subió 100 córdobas más el tomate. ¿Qué cuesta ese baldecito de tomate? Este vale 20, valía 15, 20, hoy vale 25, 35 y 80. La chiltoma siempre está mantenida. Por su parte, Jorge Catín, comerciante de pollo, manifiesta que hay muy buenas opciones para poder degustar este producto a un buen precio. Y que desde el día de hoy jueves hasta el próximo lunes tienen una promoción en la cajía de huevos. Estamos vendiendo una cajía de huevos en 70 córdobas que pesa 3 libras y media. Este huevo, si compras dos cajillas de huevos, se lo damos en 130. Es el especial de este fin de semana. También tenemos la cajía de huevo jumbo a 90 córdobas y a 95. El caso del pollo se mantiene el precio de 34 córdobas. Estamos vendiendo el pollo entero a 34, el medio pollo a 34, los cornitos y los mulitos a 32, la pechuga a 37 y en los productos lácteos seguimos manteniendo la libra de crema a 25 córdobas. Es decir, que hay una muy buena opción para que la población acuda al mercado oriental, en especial a este negocio para que su economía prospere. Con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10, Jocelyn Rojas. Tenemos un servicio social. Un mes de desaparecida tiene la niña Tatiana de Los Ángeles Tijerino, de 13 años de edad. Salió rumbo a la casa de su padre y nunca llegó. Familiares solicitan a las personas que tengan información de su paradero contactarse al número 7861-1017. 7861-1017 o bien a esta dirección de la entrada principal de Enacal de Bataola Norte, una cuadra al lago, 10 varas arriba. Regresamos luego de nuestro espacio publicitario. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Gobierno de Venezuela manifiesta intenciones de retomar el diálogo con la oposición. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves que retomó los contactos con el gobierno de Noruega para restablecer el proceso de negociación con los representantes del presidente interino Juan Guaidó. Durante una entrevista con un medio internacional, Maduro dijo: "Puedo informar que se han retomado los contactos con el gobierno de Noruega. Ha habido varias reuniones. Se han retomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana. Yo he propuesto que se cree un mecanismo permanente de diálogo que sea capaz de pasar cualquier tormenta, cualquier situación. Diálogo por la paz", agregó. Juan Guaidó aseguró este miércoles que hasta el momento no hay fecha para la reanudación del mecanismo de mediación del Reino de Noruega hasta que logremos que sea algo certero para aproximar a una solución. Si es para levantar la cara al gobierno, eso no le sirve al pueblo de Venezuela. Y agregó que el proceso de diálogo que comenzó en mayo pasado, hasta el momento no ha funcionado. El proceso de negociación fue cancelado por el presidente Nicolás Maduro luego que el mandatario estadounidense Donald Trump ordenara un embargo a los bienes del gobierno del país sudamericano. María Esther Ordóñez, Acción 10. Disidente de las FARC, Iván Márquez, anuncia que retoma las armas en Colombia y anuncian a través de un video una nueva etapa de lucha. Pedro Hidalgo nos cuenta. Durante la madrugada de este jueves 29 de agosto, exjefes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, también conocidas como las FARC, han anunciado a través de distintos medios la vuelta a las armas en contra del actual gobierno del presidente Iván Duque. En el video se logra apreciar quién fuere en su momento el segundo jefe de la guerrilla, Iván Márquez, acompañado de Jesús Santrich y alias El Paisa, jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, también conocido como el ELN, con el cual Márquez asegura creará una nueva coalición armada.
El dirigente guerrillero declara como motivos de esta acción la falta de cumplimiento del actual gobierno a acuerdos alcanzados durante los tratados de La Habana. Márquez anuncia que, a diferencia del pasado, esta vez no buscarán atacar a miembros del ejército y la policía colombiana. Sin embargo, según palabras del jefe guerrillero, el Estado conocerá un nuevo método de lucha. Horas más tarde, el presidente de ese país, Iván Duque, respondería a estas declaraciones anunciando que se tomarán diferentes acciones en contra de este nuevo levantamiento armado. Entre estas, un frente de búsqueda y captura de los líderes guerrilleros, a lo que pedirá apoyo de la Interpol y el gobierno encabezado por Juan Guaidó. Por otro lado, el enviado de la Casa Blanca para analizar la situación de Venezuela, Elliot Abrams, culpa al presidente Nicolás Maduro de impulsar ese tipo de levantamientos armados. Abrams asegura que este nuevo levantamiento armado pondrá en peligro la seguridad del territorio oeste de Venezuela y Colombia. Medios de prensa de Colombia anuncian que otros líderes guerrilleros que habrían incursionado en la política se mantendrán firmes a no volver a las armas. Hasta el momento se desconoce el paradero de los líderes guerrilleros, quienes retomarían más de medio siglo de enfrentamientos violentos con el gobierno de Colombia. Para Acción 10, Pedro. Continuamos. Un señor de 70 años fue golpeado por una camioneta que irrespetó la señal de alto en el sector del Calvario, en el mercado oriental. Veamos. Con dirección oeste-este circulaba Oscar Castillo, quien se movilizaba a bordo de este vehículo por el sector de la Iglesia del Calvario en el mercado oriental, cuando por un momento se distrajo del volante, lo que ocasionó que no se percatara de esta señal de alto, impactando la camioneta conducida por Ricardo López. Producto del brutal encontronazo, la camioneta quedó volcada. Cuando daba volteretas en el aire, pasó rozando con el mataburro al peatón identificado como Carlos Alfredo Rosales, de 70 años, vendedor de pasteles. No, yo venía de allá. Yo fui que me tiré en el... ¿Iba a tu casa o andabas con tu vida? Andaba trabajando. ¿Y qué fue lo que pasó? No entra. ¿Venía solo? No, acompañado. ¿Pero nadie resultó lesionado? ¿Venía entrar? No, gracias a Dios. ¿Y el señor que está ahí en el suelo fue rebote? Sí, con la camioneta le pegó. ¿Más o menos? No, si hubiera venido a un alto de velocidad, me imagino que él me pega. ¿La camioneta se volcó? Sí, se volcó. ¿Pero nadie? Solo él, muchacho. Solo el señor. Yo venía del norte a sur, en la camioneta azul. El muchacho que parece que venía de abajo hacia arriba, no miró la camioneta y se estrelló conmigo y me hizo dar vuelta a la camioneta. ¿Usted más o menos qué velocidad venía? Venía despacio, porque aquí, como yo soy de aquí de Managua, yo soy del mercado, entonces uno maneja despacio aquí, pero como me parece que el muchacho es de Granada, venía tirado y se estrelló conmigo. Yo lo quise capear, pero fue difícil capearlo, porque si yo hubiera seguido capeando, me hubiera matado al viejito que está ahí en el suelo. El anciano fue asistido por paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense. ¿Qué es lo que presenta? Una fractura cerrada, lo que es en el tercio medio, el húmero izquierdo. ¿Dónde lo lleva? No. Los daños en ambos vehículos son cuantiosos. Agentes de tránsito del Distrito 1 realizaban el croquis del accidente. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarquín. En otros temas, realizan mejoras al sistema de alcantarillado en zonas de riesgo a inundaciones del Distrito 5 de Managua como parte del Plan Invierno de la Alcaldía Municipal. Detalles con Geraldine Domínguez. El barrio Los Ángeles del Distrito 5 de la capital es otro de los puntos críticos. Las fuertes corrientes con cada invierno provoca que las calles sean intransitables y el sedimento haga colapsar las tuberías de aguas negras, sumado a la ausencia del drenaje fluvial, problemática que afecta a varias familias de este sector. No es la cuestión de la avenida de las aguas lluvia que pasaban de viejas que lo venía a la calle. Esa era la principal problemática. Sí, se inundó cuando, antes de que comenzaran la obra, pues. Sí. La obra que ya la comenzaron, ya está todo avanzando. ¿Usted es ya colono de este lugar? Sí, yo tengo que vivir 20 años. 20 años. Sí. Y era difícil, intransitable, ¿verdad? Era difícil. ¿El agua alguna vez a usted? Sí, la he pasado varias veces. Ahí en esa pared que tuvo que poner esa pared, porque si no se lo metí ahí. A través del Plan Invierno que la comuna capitalina ejecuta, se realizan obras de mejoramiento vial, alcantarillado, así como cambios en la tubería de drenaje y agua potable. Lo que decidimos, cambiar la tubería de agua y saneamiento por una tubería nueva que respondiera a la capacidad y las necesidades de estos barrios.
Teníamos una tubería de agua potable muy superficial, había que proteger esa tubería de agua potable y ubicarla correctamente. Entonces también estamos haciendo una readecuación de la línea de agua potable. Estamos construyendo un drenaje pluvial, una tubería de 36 pulgadas, un poco más de casi 600 metros de tubería pluvial, para que podamos, pues, a la hora de las lluvias no tengamos agua en exceso sobre la calle, sino la tengamos canalizada en tubería como debe de ser. Y finalmente la superficie de arrodamiento, que es una calle de concreto, dadas las pendientes tan pronunciadas en esta zona, se necesita una calle de concreto para poder circular todo el tiempo. Esto mejora integralmente y cambia totalmente la estructura del barrio. Es uno de los proyectos más importantes que tenemos en el Distrito 5. 3.360 familias directamente eran las afectadas. Este proyecto, cuya inversión es de 15 millones de córdobas, se prevé que culmine a finales de octubre. En Acción 10, Geraldine Domínguez. A continuación, un bloque de sociales con Fátima Laguna. En busca de ayuda y apelando al buen corazón de los televidentes, doña José Argentina Mendoza está en busca de su hijo José Luis Silva Mendoza, originario de Ticuantepe, comunidad La Enramada, que lleva casi un año de desaparecido. Yo hago un llamado que si él me está viendo, si está bien, que venga, que llegue a la casa, que ya es un año lo que tengo en verlo. Supuestamente él salió de la casa diciendo que iba a cortar café al lado de Matagalpa. En 29 de octubre fue la última vez que él salió de la casa. Después de ahí no se ha contactado con él, no ha tenido... No. Si usted, querido televidente, tiene información o bien que él se contacte con ella, al número 7648-1419. En busca de información acerca de su hermana Maura del Carmen López Centeno, se presentó a nuestras instalaciones doña Marlene Reyes Gutiérrez, que lleva 4 años de no saber sobre el paradero de su hermana. Me han dicho que la mataron, pero a ciencia cierta no sé si es verdad. Yo he querido saber de ella, pero se me ha hecho imposible. Yo quiero que si ella me está viendo, si ella llega a ver este programa o alguien que la conozca, porque ella me dijo que se iba para Jinotepe Carazo, si alguien de allí de Carazo, de Jinotepe, la ha visto y sabe a dónde está, que le puedan decir que yo, su hermana, estoy preguntando por ella. Si usted, amigo televidente, tiene información sobre el paradero de la señora Marlene Reyes, se puede contactar al número 7835-9429. Para Acción 10, Fátima Laguna. Bien, amigos televidentes, antes de despedirnos queremos saludar a nuestros cumpleañeros del día de hoy y queremos comenzar con un pequeñito bien tremendo y guapetón. Aquí está el niño Gianfranco Rojas, ayer celebró su primer añito de vida. Él es hijo de nuestra compañera de labores Daniela Obando Estrella y su abuelita Rosita Estrella también, que estuvo celebrando ayer. Le desean muchas felicidades. Muchas bendiciones para el bebé Gianfranco, como dijimos hoy a mediodía, que los cumpla muy feliz y que su vida, por supuesto, esté lleno de muchos éxitos y muchas bendiciones al lado de toda su familia y también, por supuesto, un saludo especial para doña Rosita. Ahí está. Bueno, tenemos saludos también para el niño Einer Gabriel Osorio. Lo saluda su mamá, está cumpliendo 7 años el día de hoy. También felicitamos de manera muy especial al señor Juan Bautista Villalta, papá de nuestro compañero de labores, el realizador Albert Villalta, quien hoy cumple un año más de vida. Muchísimas bendiciones. También felicitaciones para Olman Rugama Pérez por estar de cumpleaños el día de hoy. Y también quiero felicitar de manera muy especial a este precioso Kenneth Alexander Mayorga Vázquez por cumplir un año más de vida. Muchísimas bendiciones. A todos, muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado. Hasta mañana.